Quiero decirle a todo el magisterio caleño, a directivos docentes y a las organizaciones sindicales que hemos ya enviado este documento al Ministerio de Educación Nacional, donde certificamos que no tenemos excedentes del Sistema General de Participaciones para que el Ministerio inicie el procedimiento de sus procesos administrativos de pago de esas primas territoriales o extralegales. También hemos solicitado a la Oficina de Monitoreo y Control que nos envíen los formatos para hacer nosotros las descargas pertinentes y también poderlas enviar al Ministerio de Educación Nacional. Estamos trabajando a tope, estamos trabajando con la misma fuerza como cuando estuvimos en Bogotá en el rescate de este derecho que el magisterio caleño y las comunidades educativas magisteriales lo merecen. Gracias y esperemos que tengamos una feliz Navidad y ojalá rápidamente el pago de estas primas extralegales.